con el profesor Félix Daniel Gazzano, vinculado al campo de la informática y ahora especialmente vinculado a Solution Rivera y por supuesto también al Centro de Informática Tranqueras. Profesor, ante todo nuestra bienvenida al programa. Muchas gracias, buenas tardes. Queremos aprovechar esta oportunidad para anunciarles que el próximo inicio de cursos que vamos a tener es el día 13 de marzo. A partir de allí, tanto en Rivera, Solution Informática en la calle Sarandí, como aquí en el Centro de Informática Tranqueras, vamos a desarrollar los cursos del año lectivo 95. Aquí en Tranqueras continuamos con los cursos de operador PC que se venían desarrollando hasta el momento. Pero en Solution, en Rivera, se ha estructurado un nuevo plan de estudios en el cual se incluyen, además de esa carrera de operador profesional PC, carreras como operador Windows y diseño gráfico, que mucho han llamado la atención, que mucho interés han despertado entre la gente. Nosotros esperamos que con el nuevo equipamiento que se va a recibir en Solution, ahora contando con el respaldo de IBM, siendo los institutos tanto aquí en Tranquera como en Rivera centros autorizados de estudios IBM, con la incorporación en Solution de equipamiento IBM, de nueva tecnología, podamos colmar esas expectativas. De modo que, si bien puede ser un poco reiterativo, porque ya lo hemos anunciado en algunas entrevistas que hemos mantenido anteriormente, tanto el Centro de Informática Tranqueras como Solution tienen diplomas avalados por ONSI y Tecnosur, ¿verdad? Además de esto que habla usted de la compañía IBM. Es verdad, continuamos afiliados a ambos institutos, como más de 50 institutos en todo el país, incluyendo 15 de Montevideo, a la Organización Nacional de Capacitación en Informática y al Grupo Tecnosur. Esto da un respaldo, una validez a los diplomas, que es muy importante, porque quien hoy está estudiando en Tranqueras, mañana puede continuar estudiando en Rivera con el mismo plan de estudio y los mismos diplomas, reconociéndose lo que ha estudiado. Ya hay casos concretos. Lo mismo sucede cuando se trasladan de un departamento a otro o cuando tienen que viajar. Son diplomas que tienen una validez internacional y un aval por la experiencia que tienen esos más de 50 institutos dentro del país. Incluso hemos hablado en otras oportunidades de que, si bien no son exactamente iguales, los costos de los cursos, cuando se traslada un alumno de una localidad a otra, se busca que se asemejen bastante si pertenecen a ONSI y a Tecnosur. Es verdad, en el caso concreto que he tenido aquí en Tranqueras, que fue un alumno que se trasladó a Rivera, se ha tenido en cuenta eso, es decir, se hace una carta de presentación para el alumno, además de los diplomas que se lleva, y allí se explica cuál era el valor de la cuota que estaba abonando para que en esa nueva realidad, en ese nuevo medio económico, se ajuste a esa posibilidad que lleva quien llega allí. ¿Cómo está trabajando Solution a nivel publicitario, a nivel de promociones en la ciudad de Rivera? Se está trabajando muy bien, se cuenta con un muy buen apoyo de los medios, por distintos medios de difusión hay una propaganda bastante intensa, y además se ha buscado ahora incentivar, por ejemplo, con obsequio de camisetas, autoadhesivos, la presencia con banderas en fiestas juveniles, sobre todo ahora que viene la época de carnaval, para marcar esa presencia y conciliar, digamos, el estudio con la diversión, porque no tienen por qué ir separadas. Cada cual, cada cosa, digamos, en su momento, perfectamente pueden llevarse. Para finalizar, podemos hacer una reflexión, conociendo su opinión, con respecto a si la informática se ha popularizado, o sea, si se le ha perdido un poco el miedo a ese tema que era la computación hace unos años, cuando hasta tenía un velo de misterio, podemos decir así. ¿Hoy se ha popularizado, profesor, este tema? Sí, se ha popularizado. Felizmente hay a disposición de casi todos, equipos, profesores, medios, que ahora lo vamos a tener reflejado aquí en Tranqueras. El día 24 ahora se inaugura justamente el Centro Regional de Informática en la Escuela 3. Tal vez no funcione de la manera ideal en que se pretendería para una institución privada, pero es muy importante todos los aportes que va a dar
para la juventud, para esos muchachos que recién se inician, y poder así tener un primer contacto. Un primer contacto que va a ser muy importante. Va a tirar abajo ese mito que hay sobre la informática, sobre equipos que parecen algo extravagante, pero que no lo son. Son algo de todos los días que a veces, aunque nosotros no lo veamos, están presentes. Gracias y buena suerte en todas sus actividades. Muchas gracias.